8 con 31. Ayer en la madrugada, eh, tiempo nuestro, eh, una de las primeras eh, noticias que eh, revisé eh, pues fue la afirmación que llegaba desde Rusia, apoyada por los dichos del propio presidente Vladimir Putin, que eh, Rusia ya tenía la vacuna contra el coronavirus, una vacuna que han eh, denominado Sputnik V, V como vacuna. Y Sputnik, obviamente en referencia al primer satélite que existió y, y con ello la referencia a la carrera espacial de los años eh, 50, 60 y 70. Y eh, pues puse la información eh, y eh, muy amablemente Laura Palomares, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, me puso un tuit diciendo, cuidado, o sea, aquí hay que tomar en cuenta... Eh, que esta vacuna, pues no ha pasado los procedimientos de prueba que se exigen en el mundo para una vacuna de este tipo. La tengo en la línea telefónica. Laura, eh, me da gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, Pascal. Muy bien. Buenos días. Bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué te ha parecido todo el debate que se dio a raíz de este anuncio eh, por parte de Rusia? Bueno, pues estamos preocupados y alertas de qué es lo que sucede con esta vacuna, además de lo que mencionábamos por Twitter. Esta falta de la fase 3 de evaluación de la vacuna, aparte de eso, pues no se ha publicado ninguno de los resultados de las pruebas clínicas fase 1 y 2. Uh -huh. Entonces no sabemos cuál es el estado de esta vacuna. Lo que en inglés se llama sí. el peer review, es decir, eh, bueno, el estudio y además revisado por, por pares eh, científicos, ¿no? Exactamente, eso es lo que sustenta nuestro quehacer científico, uh -huh. la revisión por pares. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que digamos, qué es lo que faltaría por por conocer antes de, de poder dar una opinión eh, sobre este anuncio de la vacuna rusa? Bueno, esta vacuna es similar a la de AstraZeneca. Es uh -huh. una vacuna que también utiliza un vector de adenovirus para poder entregar, pues. Parte de la proteína del virus SARS-CoV-2. Uh -huh. De lo que llama la atención es que, a pesar de que mencionan que ya está aprobada para su uso en Rusia, obviamente, ellos están iniciando, de hecho, las pruebas clínicas, fase 3, que son las que faltan, y han eh, pues nombrado varios países para realizar estas pruebas, incluido México. Sí, vi por ahí que estamos nosotros eh, incluidos. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría esto? ¿Cómo, cómo que.? ¿Cómo que los mexicanos, eh, cómo que se va a probar la vacuna en México? Explícanos, por favor. Sí, bueno, en este caso en particular no tengo los detalles, pero en general lo que sucede es que en México tenemos la capacidad de realizar investigación clínica. De hecho, uh -huh. varias vacunas han sido evaluadas en México. Uh -huh. Este es uno de los sectores en donde estamos bastante fuertes. Y entonces, pues lo que se hace es establecer un centro de investigación aquí en el país, y en donde se reclutan voluntarios sanos y se evalúan las vacunas en general. Eh, in, in, ¿Incluiría también poner toda la información del desarrollo de la vacuna en manos de expertos mexicanos antes de aplicar las pruebas en México? Sí, de, es, definitivamente, para que se pueda hacer una prueba en México tienen que tener la autorización del protocolo clínico sí. de parte de la COFEPRIS. Vamos a decir que eh, recibes... Eh, una llamada del presidente Vladimir Putin invitándote a que te pongas la vacuna como se lo puso supuestamente su hija. ¿Qué, ¿Qué responderías? Sí, bueno, revisaría la información que no tenemos la información completa pero yo en lo personal aceptaría recibir la vacuna porque uh -huh. soy una persona sana y uh -huh. Es una vacuna de adenovirus. Ya en mes de junio se aprobó la primera vacuna de este tipo para uso humano, para ébola, ¿no? Que obviamente sí. el número de personas que se vacunan con esa, con enfermedades es muy, muy pequeño. Pero en general ha habido buenos resultados. La preocupación es en otras personas que pudieran no estar sanas, uh -huh. las mismas que tienen las comorbilidades que sabemos que son de alto riesgo para el, la covid y obviamente, pues esos son los que nos urge proteger, ¿no? Estas personas pudieran tener los efectos secundarios más serios sí. y si no hay una evaluación completa de la vacuna, pues no lo vamos a poder encontrar. Siempre, incluso en el mejor de los casos, con la vacuna más probada, más estudiada, más revisada, eh, siempre hay efectos secundarios posibles, ¿verdad? Sí, por supuesto, no hay ninguna vacuna que sea 100% segura, pero los efectos secundarios en general son muy leves, ¿no? Sí. Puede ser alguna fiebre. O sentirse un poco agripado con alguna de las vacunas tradicionales. Con las vacunas más modernas, lo más grave, digamos, es dolor en el sitio de la, de la inyección, por ejemplo. Sí. Pero esto es obviamente resultado de las extensas pruebas clínicas que se realizan y por eso es que tenemos vacunas tan seguras. Entonces, no es posible o no es deseable saltarse pasos. Bueno, eh, exacto, ellos se saltaron, eh, se saltaron la fase 3, pero, no, pero también, a pesar de que tenemos información de que hicieron la fase 1 y la fase 2, no hay todavía eh, los resultados de la investigación, eh, por lo menos públicos, para su consulta en otras partes del mundo. Exactamente. Y algo que llama la atención es que ellos mencionan que se obtuvieron buenos títulos de anticuerpos, pero no dicen nada sobre la eficacia de la vacuna. Eso es parte de lo que se evalúa en la fase 3. Ah. No es suficiente saber que tienes títulos, sí. sino aparte debemos saber que la vacuna realmente te está protegiendo contra la enfermedad. Esa es una de las razones por las cuales, perdón, en México, están buscando en México. Porque aquí todavía la COVID-19 pues es muy activa. Ya. Eh, ¿En la fase 3 se aplica la vacuna a personas que tienen la enfermedad? No, no. se aplica a personas sanas y se ve quiénes de los vacunados se enferman. Sí. De manera natural. Por, por cierto, se dio el debate en Estados Unidos eh, eh, respecto de si. Valía la, ¿Valía la pena eh, pues eh, incluir a personas pues gravemente enfermas de COVID en, en la fase 3? No sé si seguiste, supongo que seguiste ese debate porque es tu especialidad. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? Bueno, realmente lo que yo vi es que lo que se estaba proponiendo era inocular a las personas, o sea, vacunarlas Ajá. y después exponerlas al virus. Ah. Esto es algo que nosotros hacemos en animales, sí. pero en personas esto no es ético sabemos que digamos el porcentaje de personas que enferman de COVID, que pueden tener efectos graves, una Ajá. enfermedad grave es alto y e incluso esto sucede en personas sanas que uno podría que no tiene comorbilidades, entonces Ajá. no sería ético si la vacuna no fuera eficiente hacer sí. estos ensayos, digamos que llamamos de reto. Muy bien.